Ya, sé que no he empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor, darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. En todos los directos. Y he etiquetado hasta Assassin's Creed español en un tuit. Tengo unas ganas de que salga el Valhalla de una puta vez. Tengo a Astur. También. El Astur también. Cada dos por tres nos estamos mandando mensajes. ¿Sabes? Tío, quiero que salga ya. Quiero que salga ya. O sea. Puede ser este el juego más. Aparte de que va a durar un cojón y medio, el más cercano en salida que me haya hecho en mucho tiempo. ¿Cuál fue? El de Go. ¿Cuál? El de Joan. Fue el más. Bueno, sí, claro, pero porque me lo jugué el día que salió. Al igual que haré con el Valhalla. Hace lo mismo. Directo 24 horas. Una polla como una olla, acabé loco. Acabé loquísimo. Después de ese directo. El día siguiente no hice directo, de hecho. No podía. Quedamos. Y me dijiste, quiero salir de esta mierda. Sí, no, 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 que quería irme muy lejos. Quería irme donde no hubiese una Play 4 en 8 horas. Llegaste y seguiste haciendo directo porque te gustó el juego. Sí. Pero bueno, durante 8 horas no estuve con la Play. Después de 17 horas. Perdón. ¿Qué? Porque dame sopa. Ya. Por cierto, ¿Qué? sobre lo del visible, la luz de este juego. Contra más oscuro, es más ambientado. Contra más claro, menos. Pero Pero. te recomiendo que lo pongas en un término medio, tirando un poquito para la visible. ¿Por qué? Bueno, no me lo digas. ¿Así? Un poquito más fácil. Aquí, vale. ¿Guardar cambios? Guardar cambios. Guardando. Partida. Bueno, espérate. Que siempre se me olvida. O pasa lo que pasa. Ah, vale, ya aquí. Vale, he estado mirando y lo mejor que tiene este juego, aparte de la historia, es el combate. Todo el mundo dice que el combate es la hostia. Que puedes elegir un montón de cosas. ¿No? Sí, iba a aplaudir. Es que no suena. No me. Es que entonces me hago daño en esta mano. Pero flojito, queda mucho. Grifo. En normal está bien. Este icono indica que se están guardando datos. No apagues tu sistema PlayStation 4 mientras esté visible. Ya te mato. Como le des a ese botón, te mato. ¿Por qué? Porque. Y encima no quedaría ni grabado. Porque se corta el directo. A ver, ¿no? A ver. Bueno, cargando. Tiene mucha personalización esto. Vale. Could you stand a little taller, just a tad? Like this. Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Vale. Espérate. Voy a ser guerrero porque soy siempre.
Bueno, puede ser. Léelo. Hazme caso. Bueno, primero lo primero. ¿Vale? A ver, ¿qué preajustes tiene esto? No voy a hacerle ni puto caso a los preajustes, pero quiero saberlo. A ver, tenemos. ¿Tiene coletita? Vale, este tiene coleta. Este lo voy a llamar Edward. Desated. Este tiene un corte SS, ¿vale? Este es el mismo que el 1, pero con más pelo. Que sí, que tiene muchos preajustes. Un momento, ¿qué cojones? ¿Este no te parece al...? ¿Tiene un pequeño toque al pequeño Nicolás? ¿Cómo? Vale. Que me la sopla. Rostro. ¿Por qué todos tienen cara de cansado? No te voy a engañar, no tengo ni... Tío, cacho frente. Si poco más eres Wimichu. Tío, mira esa frente ahí, pues, ahí... Escúchame, ahí cabe... ¿El aeropuerto de Moscú? Exactamente. No me convence mucho. Bueno, este es el que más me convence. Uh-huh. Vale, cabello. ¿Largo o corto? Calvo. ¿Rapado así o qué? No. Es que así es muy mago. Así es muy mago. Sí. Yo no puedo hacer que gire más rápido. Me está poniendo nervioso. Ese pelo tampoco lo queda muy mal. No. Este. Uh-huh. Vale. Este es... El último me gusta. ¿Este? Uh-huh. Que tengo un poquito de consistencia en la cara. Sí. Las cejas no se las voy a tocar. Porque siempre que toco cejas, el personaje lo cago directamente. Tócalas. No me acuerdo del punto. Vale. Dios, parece... ¿Este zapatero? Me creo a Zapatero. Las aventuras de Zapatero. Vale. Bueno, este... Este me gusta. Velluditas. Color de piel. Puede ser blanco nucelar. Sí, puede ser blanco nucelar o blanco que ha tomado el sol. Puede ser yo ahora o yo en invierno. En invierno, ¿no? Vale. Color de pelo. No. Wow. Pues te iba a decir negro, pero... Pero... Oh, ¿eh? Tengo serias dudas ahora. ¿Negro o grisáceo? O así. Uh-huh. No, mejor así, ¿no? Un poco más... ¿O esto o negro? No sé. ¿Qué, ¿tú qué ves mejor para ver durante como 80 horas? Vas a usar la ruleta, ¿verdad? Sí. Uno o dos. Uno gris, plata. El otro negro. Azabache. O pares y tal. Lo que prefieras. Pares. Pares gris. ¿Impares? Negro. Solo quedaba una opción.
Timpanes. Sí. No, mi panel será negro. ¿Ah, sí? Ah, ¿entonces lo dejo en negro o lo dejo en gris? Tengo dudas. Mira, lo dejo en blanco y a tomar por culo. Ni gris ni negro, blanco. En gris se va a disfrutar. ¿Ah, sí? Vale, pues gris. Color de ojos. Te soy sincero. Yo no veo que sea el... Sí. ¿Por qué? Confía en mí. Venga, déjalo salir. Es que mira a ese juego con su pelo. Venga. A ver, clases iniciales. No hagas ruido, por favor. Guerrera. Bueno, guerrero. Este perfil está orientado al combate cuerpo a cuerpo. Ponnos acá. Habilidades iniciales. Armas pesadas a una mano. Armas blancas a una mano. Armas de fuego. Tributos recomendados. Fuerza, constitución. Talentos recomendados. Artesanía, vigor. Vale. Técnica. Este perfil está orientado a controlar el campo de batalla. Habilidad iniciales. Trampas elemental. Les. Armas de fuego. Armas blancas a una mano. Atributos recomendados. Precisión, agilidad. O sea, este es al arquero de toda la vida. No. ¿No? Marroto. Guerrero, tanque. Sí, eso ya lo sabía. Un tanque de toda la cara. Técnica, despacio. No es un arquero. Espacito con buena letra. Sí. ¿Un asesino? No, sí. Vale. Pero luego está mágico, que ese sí que es un arquero. Mágico. ¿Es cómo? ¿No es un mago? Es un mago, pero... A ver. Este perfil está orientado a hacer uso de hechizos ofensivos desde la distancia. Habilidades iniciales. Anillo de magia divina. Éstasis. Armas pesadas a una mano. Atributos recomendados. Poder mental, voluntad. Talentos recomendados. Ciencia, intuición. Es que en este tipo de juego soy el típico que dice ¡wow! Y va muy... Yo te diría que técnica, para que probaras cómo va. Pero si luego no me gusta, ¿qué? Eso no es spoiler. Si se puede cambiar, dilo. No, no se puede cambiar. Pero es que realmente es como... Vas a querer más. ¿Cómo decirlo? Técnica está más presente en el combate que guerrero. Guerrero hace lo que la técnica. ¿Es un juego online? No. Entonces. Es raro. Entonces no te entiendo. Pero si tú eres más de ir ahí, coge de pelo. Sí, es que la cosa es que mi técnica es darme de hostias. Tengo una pregunta, ¿por qué no estás pensando en poner personaje en femenino? Ahora que lo pienso. Porque soy chico. ¿Me hago una chica? No sé, sí, tú sabes. Pues me quedo el chico. Sí. Escoge el que tú quieras. Lo voy a dejar en guerrero para liarme a hostias bien. Y no tener mucho peligro tampoco. Aquí es lo que tienes que empezar a elegir. Eso. ¡Yo!
Vale. Vale, aquí tienen que tener en cuenta lo recomendado. Porque... Que fuerza y constitución. Sí. Constitución es aquí. Vale, o sea, fuerza, constitución. Acabas de hacer tu primer punto. ¿Qué hace constitución? No, no puedo tirar para atrás. A ver si restablece. A ver. ¿Qué tú le das? ¿Estás confiado? Sí. A ver, que podéis ir evolucionando todo. Ya, lo sé. Pero quiero saber qué hace. A ver, fuerza. Aumenta el poder de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Bien. Atributo necesario para blandir mejores armas pesadas y bla, 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 bla. Vale, ok. Cada nivel te da un 20% y un 10%. Uh-huh. Bien. Constitución. Aumenta la vida y el equilibrio. Atributo necesario para aportar, no cortar, armadura pesada. Puntos de salud, 100. ¿Con cuántos puntos se inicia? Con 100. O sea, duplico mi vida. 1000, a lo mejor. Y... bueno, da igual. Y equilibrio. Hombre, pues sí que... Esto es ir a lo seguro para que no te maten de una hostia. Y esto es ir a lo seguro de matar a hostias. Fuerza, vida. Agilidad. Sigue leyendo. ¿Qué? Que siga leyendo las cosas. De agilidad. Ya. Aumenta todo el daño que inflige el combate cuerpo a cuerpo y aumenta la generación de... O sea, agilidad es como un avance de fuerza. Realmente, si te pones a pensarlo. ¿No? Porque te añade daño físico general. Poder mental. Aumenta el poder de todo lo... Es que, por ejemplo, siempre me pasa una cosa en todos los juegos. No me gusta usar hechizos. Los únicos hechizos que suelo utilizar... Por ejemplo, me pasaba en Skyrim. Los únicos hechizos que llegué a utilizar son de curación. Los únicos. ¿Por qué? Porque me pone nervioso. Yo soy un nervio. Soy puro nervio. Puro nervio. Constitución, lo he leído. Precisión. Aumenta el poder de todas las armas de fuego y mezclas alquímicas. Te añade daño. Supongo que a arma larga. Uh-huh. Y daño de armadura igual que fuerza. Voluntad. Aumenta los puntos de maná máximos y la duración de los hechizos. Lo mismo que constitución, pero para magia. Uh-huh. Veo mejor al principio fuerza. ¿Cómo? El carisma. Bueno, hay más cosas. En general los talentos. A lo que tu personaje se va a tirar más. Al carisma, al valor. A ver. Hay ciertas decisiones, si no me equivoco. Carisma. Reduce ligeramente los precios de los mercaderes y mejora un poco la capacidad de combate de tus compañeros. Hay compañeros, me gusta. Mejora ligeramente la probabilidad de éxito de alguna selección. ¿Sabes que te puedes pasar el Fallout hablando? Sí. Y es básicamente tener carisma a tope lo antes posible. Y por cierto, estos talentos también dependen de lo que hayas cogido, lo que se te recomienda. Que le arma hostias, ¿no? Artesanía y vigor. ¿Ves? Vigor, me va a poner vigor, me suena como suena. Me suena como suena, me gusta como suena. Te permite cruzar ciertos pasajes difíciles que necesitan equilibrio. Aumenta la capacidad máxima de munición y además te permite regenerar PS y maná ligeramente fuera de combate, ¿ves? Sabía yo que sonaba bien. Y ahora, sin pensarse. Ay, Dios mío. Que no, coño, que es que esto es lo que voy a elegir sí o sí, ahora mismo, pero voy a leer. Artesanía, te permite fabricar mejoras de armas y armaduras básicas. Intuición, los lugares de recolección son más fáciles de ver. Bueno, esto también me gusta, ahora que lo pienso. Y esto de aquí arriba, es que sin leerlo, lo quiero. Este, concretamente lo quiero. ¿Sabes? El nivel 3,
Lo quiero ya. ¿Dónde está la llave? Por eso. Pero un 2.0. ¿Dónde está la llave pero con más gráfico? ¿Dónde está la llave pero con magia? Bueno, si te pones a pensarlo. Es que, ¿dónde está la llave? El ¿dónde está la llave al principio? Ojo, ¿eh? Vale. ¿Quieres crear este personaje? No, sí. No. Sí. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Ah, vale. Es que en cualquier otro sitio literalmente hubiese sido llamarme feo en toda la puta cara. Me gusta la voz que tiene el personaje. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested my pity. Thank you, cousin, for getting me out of that. Vale. Woohoo. Ay, no me jodas. ¿Qué? ¿Qué de estos juegos de precisión? ¿Cómo que de precisión? Si mantienes, sigue. No para en seco. Uy, 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 vale. Checa. Oh, oh, me gusta que se agache con el botón que, con el que se debería agachar todos los juegos. ¿Sabes? No, no, no cosas raras. Que bueno, se agacha un poco raro. Pero me vale. Hola, buenas. ¿Cómo que no eres buena compañía? ¿Perdona? ¿Tú qué te crees que te estoy pidiendo? ¿Tú no me hablas? Puto borde. ¿Tú quién eres? Muchas gracias. Mira. Nadie sospechará nada. Hola, buenas. Yo creo que voy a silenciar el móvil cuando voy a estar. Hey, green blood. Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest, accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Vale. Ataca tres veces. A ver, supongo que será con el cuadrado, ¿no? Sí. Coño, si le he dado. Vale. Defiéndete de tres ataques. ¿Cómo se defiende? No, con este. Vale, vale. Este es el contraataque. Demuéstrale a Kurt que sabes pelear. Vale. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Cambiar arma? ¿Tengo un puto martillo? Tienes un puto martillo. L1. Ah.
¿Eh? Ah, ¿eh? Ah, vale. Soy su normal. Ahí. Vale. Prefiero esto. No. No. Bro, te estoy dando a esquivar. Te estoy dando a esquivar. Ya no me está gustando, eh. Pues tan bueno no es el combate. Es bueno si lo pillas de truco. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked to the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go, fight with honor. Eso o está hecho para perder ese combate sí o sí. También. Es que no lo tengo claro. Pero en ese caso hay formas mejores. ¡Me pone nervioso! ¡Quítate! La ha pillado, pero vamos. La madre que lo parió. Ataque con furia. Vale. Que te mueras. Muérete. No se muere. Ah, vale. No me deja matarlos. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling. Mierda. ¿Por qué no me lo has recordado? You're not angry that I'm coming with you, I hope. Y ahora voy contigo, que se me ha olvidado, coño.
Ya, y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cambio y corto. ¡Chao, chao!